Pablo. Sin resentimiento, ¿eh? Lo que pasa es que odia a los policías. Ese es su problema. Los negocios primero, ¿eh? Escúchame. Quiero darte más trabajo. Que repartas a lo grande, ¿me entendés? Tendría que pensar, ¿eh? ¿Pensar en qué? No tengo gente de confianza. Y menos gente con cerebro. La mayoría tiene un poco de dinero y ya no puede mantener la boca cerrada. No sé si me conviene. Vos no te vayas a preocupar. Yo sé cómo sacarte a tus colegas de cine. Tengo que pensar. Al carajo con los riesgos. Este es nuestro momento y te necesito. Se vienen tiempos muy buenos y tenemos que aprovecharlo. Entonces, encargarte de los paquetes grandes. Fuera del país. Muy arriesgado. Vení. ¿Y este? Consumía más de lo que vendía. Y hablaba mucho. ¿Y no le vas a invitar? Es mi cumpleaños. Tenés que venir. Está bien. ¿A qué hora? Vos venís nomás. Y pensá, ¿eh?
pensaste? Todavía no decidí nada. Apúrate porque si no busco otro. Roberto. Sí, yo sé. Felicidades. Hasta mañana. Tenés hasta mañana. Ok. Mañana. ¿Por qué usaste tu verdadero nombre? Vos también usaste el tuyo. Es distinto, a mí me conocen de antes. No pensé que estuviera mal. Vas a tener que pensar un poco más desde ahora. ¿Y qué hacemos acá? Hora. ¿Para qué? El jefe quiere vernos. Jefe, 30 minutos, está bien. Media hora. Comisario. David. Adrián. Comisario Espínola. Llámame Carlos. Ah, ¿no se conocían? No. ¿Cómo te trata este tipo? Hasta ahora bien. ¿Qué pasa? Roberto, me ofreció trabajar con él. ¿Cuándo? Ayer. Pero todavía no acepté. No me quiero apurar ni parecer ansioso. Al parecer quiere que me encargue de viajes afuera. Habla de grandes cargas. ¿Qué movió a Edgar? Pobre infeliz. Nadie pudo hacer nada. ¿Y cuándo le vas a decir que sí? Cuando me explique mejor las cosas. Al parecer estaban construyendo pistas con la plata de los hermanos Gutiérrez. Eso ya sabemos. ¿Puedo hablar con el jefe a solas? Claro. ¿Qué pasa? ¿Qué hay de ella? Es buena policía. ¿Familia? No. Huérfana desde muy niña. Por eso la elegimos. Más bien ella se ofreció, aunque parece que tenía un medio hermano que murió hace poco. Si es por mí, te saco hoy mismo. Ya no podemos, comisario. Estoy muy metido. Este es el momento de atrapar a Roberto. No quiero a otro policía muerto. Él se despidió. ¿Y pensás que no te puede pasar a vos? Roberto está planeando algo muy grande con la plata de los hermanos Gutiérrez. Me tengo que ir. Quiero que dejes de meterte tanta mierda. No puedo. Es lo que me hace confiable para ellos. Seguís con la mujer esa. Sí. Hace todo lo que él te diga. ¿Quién es la tipa? Es una chica que conocí anoche, solo eso. Pero te gusta, ¿verdad, hijo de puta? Escúchame, escúchame. Es lo mejor. Pablo sospecha algo y cuando pueda se lo va a contar a Roberto. Y ahí estamos muertos. Tengo miedo.
Viniste temprano. No tenía nada que hacer. Sentate. Contame qué sabe Roberto Rodríguez. Básicamente. Sí, todo lo que sepas. Que es el mayor distribuidor de drogas de Asunción. Tiene varios homicidios encima. Todavía no se pudo probar nada. Que tiene mucho dinero. ¿Está bien hasta ahí? Sí. Hasta Jersey. Hace un año Roberto era un vendedor callejero más. No sabemos cómo. Contactó con unos colombianos que son de un nuevo cartel en Cali, los hermanos Gutiérrez, que estaban queriendo sacar su coca por un nuevo camino para llegar a Estados Unidos. Estaban buscando contactos aquí. Compran estancias y construyen pistas que sirvan a sus aviones para parar, recargar combustible y seguir su viaje sin ser detectados. ¿Y Roberto les contacta? No, le dan el dinero a él. Y él se encarga de comprar las estancias aquí en el Chaco. Tiene todo un equipo que ayuda a los pilotos. Le hace descansar, recarga combustible. Soborna a las autoridades. Todo bien organizado. ¿Y cómo los vamos a agarrar? Todavía nadie quiere que la agarremos. Ni nosotros ni los de la DEA. Prefieren que les siga informando. Ya estoy hace un año en esto. ¿Un año? O sea, ¿no estás tan metido entonces? No, todavía no. ¿Siempre atendés acá tus negocios? Sí. ¿Para qué pagar una oficina? Siempre tan desagradable. Hola, David. Leti. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Un poco. Sí, un poco. Adri. ¿Vos sos Adri? ¿Cómo estás? Ah, ¿se conocen? Claro que sí. ¿Cómo andamos? Era mi compañera de colegio. Sí, éramos compañeras y mejores amigas. ¿Qué se hizo de vos? Y acá me ves. ¿Y vos qué tal? ¿Bien? Súper bien. ¿Te acordás que quería ser policía? Policía yo. No, ni loca. ¿Vos andas con vos? Sí. Yo siempre le compro. Entonces vamos a volver a ver. Cuídate, ¿sí? Chao. Me voy. Chao. ¿Tomas notas? Claro. Pero solo yo entiendo lo que escribo. A partir de ahora todo. Absolutamente todo te vas a grabar acá. ¿Hace cuánto conoces a Leticia? No mucho, un año. ¿En serio son amigas? Éramos compañeras de colegio. ¿Salías con ella? A veces. ¿Cuándo le vas a decir a Roberto que sí? No sé. No quiero parecer ansioso. ¿Y si no te vuelve a pedir? Mala suerte. ¿Cómo te aceptó si sos policía? Un año de cárcel y ahí me dieron de baja. Escuché tu caso. We'll be right back.
Prepara todas tus cosas. Paso a buscarte en 15. Sí, nos están siguiendo. Gente de Roberto. Desconfía de vos, ¿verdad? De todo el mundo. Ese es. Sí, no vayas a mirar mucho. ¿Por qué te echaron de la policía? ¿En serio no sabes? Más o menos. Escuché tu caso cuando estaba en la escuela de policía. Y eras el peor en ese entonces. Todo fue una farsa. El comisario y los de la DEA tienen nuestros expedientes. A mí me eligieron porque no tenía familia. Incorruptible, según ellos. Un día me llamaron para una entrevista y me ofrecieron trabajar encubierto. Yo acepté. Un mes después inventaron el caso de este supuestamente robé joyas y efectivo en un allanamiento. Baja deshonrosa y 2 años de cárcel. ¿Estuviste preso 2 años? No, solo 1. Salí por buen comportamiento. Ahí adentro me volví adicto y conocí a grandes amigos. Al salir todos los traficantes confiaban en mí. Un día me hace llamar Roberto. Me ofrece trabajar para él. 1 año de eso. Y acá estoy. Párate, te quiero mostrar algo. Tus ahorros. Nuestra salvación si nos descubren. Claro que sí. En media hora estamos ahí. No dudes, ¿entendés? Me voy si están ocupados. Que alguien le dé un arma a este, ¿no? Tengo la mía. ¿Estás conmigo o no? Por algo estoy acá. Vamos a ver a nuestro gran proveedor, Gutiérrez. ¿A qué debo esta visita? Mire, Roberto, mi familia y yo estamos más que agradecidos por los servicios que nos ha brindado, que hasta ahora nos han resultado muy útiles. Pero no podemos permitir que nos esté robando. ¿Cree que no ha averiguado cuánto en realidad cuestan las propiedades que ha adquirido para nosotros?
Son más de 12 millones de dólares que se ha quedado elevando los precios de las compras. Ni somos tontos, ni usted es el hombre más inteligente del mundo. En este caso ya no se trata de la cantidad, sino del hecho de que no podemos confiar en usted. Me está sacando. Así es. Pero antes debe devolvernos nuestro dinero. Si lo hace, no comentaré nada de esto con mi hermano, que a pesar de que lo estima usted bastante, no permite que nadie le robe. O sea, su hermano todavía no sabe nada de esto. No, y es mejor que no se entere. De lo contrario, debe darse por muerto. ¿Qué piensa hacer, Roberto? Devolverle el dinero. Me parece usted un hombre muy prudente. Jefe, encontré algo. ¿Qué hacía ese hijo de puta con tantas plata en merca en el avión? David. ¿Qué pasa? Hoy vas a hacer tu primer viaje. Adriana. Hola. Sí. Salgo de viaje esta noche. ¿A dónde? No sé, no tengo idea. Solo quería avisarte. Tu nueva amiga. ¿Sabe lo que hacemos? Pero ya vi con ella, ¿verdad? Sí. Quería avisarle. David no está, viajó. Ya sé. Yo le envié. ¿Entonces qué querés? Sexo. Yo no. Pensá bien. No sos mi tipo y además tenés pareja. No me vengas con esa basura. Tenés pareja y yo también. ¿Segura? Mejor así, ¿no? ¿Te parece más interesante? ¿No te basta con invitarme a cenar? ¿Y por qué no te gustó? Qué soberbio. ¿Y por qué tenés que gustarle a todo el mundo? Porque soy irresistible. Y no es soberbia. Es que no tengo problemas de autoestima. Según vos. Según todos. ¿Y qué haces? ¿De qué? De tu vida. ¿Vivo y vos? Vivo. Vamos a mi casa. Ya te dije que no. No te voy a volver a rogar. Estoy tratando de conquistarte. Mejor seamos amigos. A mí no me interesa tu amistad. Y a mí no me interesa acostarme contigo. ¡Ey! ¡Adri! ¿Cómo estás? Hola.
que salió de acá era Roberto. Sí. Estaba contigo. Sí. ¿Y por qué salió tan enojado? Porque no quise acostarme con él. ¿Qué? Alguien le dijo que no a Roberto Rodríguez. Debe estar por suicidarse. No sé, no me gusta, me da miedo ese tipo. No, es para menos. Espera que corra el chisme. Se va a querer morir. ¿Vos también estás en algo raro? ¿Sabes qué? ¡Vamos a divertirnos! ¿A dónde? ¡Vamos! Me duele la cabeza. ¿Dónde está? Tranquila, está todo bien. Cumpliste tu sueño. Te hiciste policía. ¿Cómo te diste cuenta? Jalás como un policía. Y vos sos prostituta, ¿verdad? ¿Para qué preguntar algo? Ya sabes. Voy, me voy. Te dije que no. Soy perseverante. Bastante, diría yo. Ya sabes dónde encontrarme. ¿Enteraste lo que le pasó a los hermanos Gutiérrez? Todo mentira. ¿Qué? ¿Qué decís? Roberto mató a todos. ¿Y cómo sabes eso? Estuve ahí. Te voy a contarte algo. ¿Qué pasa? La noche que viajaste, Roberto fue al departamento. ¿Qué quería? Sexo. Ese tipo está caliente por vos. Tenemos que aprovechar. ¿Por qué la urgencia? Escucha, lo que te voy a contar no vas a poder creer. ¿Por qué ese loco de mierda mató a Gutiérrez? Es que nadie sabe. Además, en el avión habían 500 kilos de cocaína y 3 millones de dólares. Todo para Roberto. Con esa plata va a tener a toda la policía en sus manos. ¿Y quién supuestamente mató a Gutiérrez? La mejor unidad que tiene. ¿Alguien sabe de eso? Nadie. Solo yo, el ministro y la DEA. ¿Y dónde hiciste la entrega? Tampoco vas a poder creer. Paranaguay, Santos. Va a Estados Unidos, Europa. Nadie registra nada, nadie sospecha nada.
Creo que subestimamos a Roberto. Ustedes salen hoy mismo. Jefe. ¿Qué pasa? Yo salgo, pero antes... La mujer de Roberto. Tengo que sacar a la pobre del medio. ¿Tenés cómo? Únicamente diciéndole la verdad. Está bien. La mujer de Roberto, pelotudo. Podrían habernos matado. Solos. ¿No te gusta la idea? No tanto. Una noche. No te pido una noche. Necesito hablar contigo. ¿De qué? Ya me tendré que vivir con ella. Tranquila, mañana en tu casa. No es fácil. ¡Soltame! ¡Porquería! ¡Tranquila, mierda! ¡Escúchame! Mañana a la mañana. ¡Déjame! Te digo que sí, ¿qué pasa? Muchas cosas. ¿Cuándo? Me tengo que ir. ¿A dónde? Tengo que volar a mí. Déjate esa miseria. ¿Y esto? Tu parte del viaje. Policías. Quiero que vayas al departamento y traigas todo el dinero. ¿Me te vas a quedar acá? Sí. Prefiero que se tranquilice antes de hacer nada. Ándate. Comisario, soy Adriana. Vienen a David. ¿Cuándo pasó? Una hora y media o dos. La mujer de Roberto los descubrió. No, creo que no seguían. Voy a mover a mis hombres. ¿Confías en alguno de ellos?
tres o cuatro, pero Roberto se va a enterar que lo buscamos. Ya no hay diferencia, ahora él debe saber todo sobre nosotros. Tenés razón, pero igual voy a mover a todos los que pueda. Quiero que vengas conmigo. No, comisario, voy a ser más útil si me muevo por mi cuenta. Está bien. ¿Tenemos tiempo? No mucho. David. Tu amigo y mi mujer están frente a mí. Van a morir. Policía de mierda. Vos sos la siguiente. Roberto es capaz de esto y de mucho más. No debí dejarlo. Si no salías, ibas a ser otro cadáver. Me dijo que también me va a matar. ¿Qué más te puede decir? Él no va a parar hasta encontrarme. Gutiérrez está aquí. ¿El otro hermano? Está hospedado en un hotel del centro. ¿Y a qué vino? Nadie sabe. Tranquila, anda a descansar. Son de confianza. Está bien, váyanse de ahí. ¿Qué pasa? La tenemos, jefe. La quiero viva.
tus hombres me dejaron. ¿Qué vas a hacer? Matar a Roberto antes de que me mate. Matarte a vos si compruebo que estás con él. ¡Leti! ¡Leti! Adri, ¿cómo estás? Te dije que se cuiden de Roberto. Tengo que matarle a ese tipo. No necesito que vos me ayudes. Me pueden matar a mí. Yo no te puedo obligar a hacer nada. Laura también era mi amiga. Al carajo todo. Vamos a ver qué pasa. Total, este hotel es como mi casa. ¿Qué le dijiste? Le dije que eras mi colega, pero muy cara. ¿Qué piso es? Décimo. ¿Miedo? Mucho. Señor Gutiérrez, necesito hablar con usted. ¡Cierra! ¡Suelta el arma! ¡Vamos! Salgan, los tres. ¡Cierren esa puerta! Gracias. ¿Está bien? ¿Qué quieren? Salvar mi vida. Yo también. Siéntense. Soy policía. Es cierto. ¿Usted también? No. Yo soy puta, pero estoy ayudando. Interesante. Roberto Rodríguez mató a su hermano. Se quedó con su dinero, aproximadamente 3 millones. Y 500 kilos de cocaína. Roberto Rodríguez. ¿Y qué pruebas tiene de lo que está diciendo? Ninguna. Tenemos que agarrar a alguno de sus hombres de confianza. Y vamos a comprobar lo que le estoy diciendo. ¿Por qué Roberto mataría a mi hermano? Eso ya no sé. Tengo que pensarlo. ¿Y cómo puedo salvarle la vida y cómo sabe usted todo esto? Como le dije, soy policía. Trabajaba con un compañero en su organización. A él lo descubrieron y lo mataron. Y ahora me quieren a mí. Y también era mi amigo. Ya veo. ¿Y usted quiere que lo mate a él antes que él a ustedes? Yo voy a matar a Roberto. Pero necesito su ayuda. Entiendo. Pareciera algo personal. Si yo le creo a usted, se da cuenta que estoy tomando un riesgo muy grande. Porque si yo confío y todo esto fuera mentira... El riesgo lo tomé yo al venir aquí y dejar de apuntarle. Bueno. Cuando todo esto termine, es usted la que debería trabajar para mí. No le pueden encontrar a una pendeja de mierda. ¿Qué clase de matones son? Una pendeja les mata y se les escapa. Inútiles. Teléfono, rápido. ¿Quién es? No te preocupes por encontrarme. Yo voy a ir a buscarte.
¿Dónde enterraste a David y a Laura? A vos tampoco, no te mate. ¿Era él? ¿Y por qué le cortó? Ya sé dónde está. ¡La de puta! Voy a matar a esa pendeja. Pendeja de mierda. Es buena, jefe. Parece que te oí en serio. ¿Y vos? ¿De parte de quién estás? Estoy cansando de todos ustedes. Es peligroso, parece que te odio en serio. Yo también me odio. Fuera. Apenas matemos a esa tipa, vamos a liquidar a este también. ¿Cree que Roberto esté allí? Estoy segura. Este es su bar. Todos sus hombres están adentro. Pero no tengo la gente suficiente para entrar allí. Tiene que haber alguna manera. Ese es el segundo de Roberto. Tráeme a ese tipo. Ok, jefe. ¿Vos? Antes de matarte, ¿por qué Roberto mató a Gutiérrez? ¿Qué sé yo? Ese tipo está loco, ahora quiere matar al hermano también. ¿Cuántos hombres están con Roberto? Igual no me vas a dejar ir, ¿verdad? ¿Estás segura que no quiere trabajar para mí? ¿Escuchó? Todo. Así que el próximo soy yo. Tenemos que matarlo primero. Tengo que traer más gente, pero eso va a tardar 3 o 4 días. No tenemos tanto tiempo. ¿Y qué se le ocurre? ¿Qué pasa? Escúchame, quiero que vengas en un rato acá. Adentro del auto hay un bolso. Y lo que hay en el bolso es para vos. Agarra ese bolso y andate de acá, ¿me entendés? Decime que me entendés. Sí, pero no te vayas a dejar matar, ¿sí? Rodríguez. Gutiérrez. Escúcheme bien. Necesito hablar urgentemente con usted. ¿Puede enviar a un chofer y uno de sus guardias por mí? Yo voy a buscarlo. No, no es conveniente que nos vean juntos. Hay demasiados policías en este hotel. Solo necesito un chofer y uno de sus guardias que vengan a buscarme. ¿Dónde podemos reunirnos? Voy a hacer que lo traigan aquí a mi oficina. ¿Conoce el hotel donde estoy? Sí. Espero. Leticia, vamos. Tráeme a ese viejo.
mi hermano. Mi auto. Sí. ¿Qué vas a hacer con eso? Eso es para vos. Yo no puedo quedarme con eso. ¿Seguro? Jefe, la poli. ¿Qué va a hacer ahora? Todavía no sé. Bueno, cuando quiera ya sabe que tiene trabajo conmigo. ¿Y tú? ¿Quieres conocer Colombia? Por mí no te preocupes. ¿Por qué no? ¿Qué hay en la bolsa? Cosas de mujer.